Bueno, impresionante, ¿no? Todavía estamos aquí impresionados por las imágenes. Aquí hay efectos especiales naturales, ¿no? Como se suele decir. Bueno, como os he dicho al principio, antes de comenzar la película, eh, tenemos la suerte de, de, de que esté con nosotros Javier Gregori, de la cadena Ser, eh, un especialista en, en temas de medio ambiente, de ciencia. Por la biodiversidad, y que nos decía hace un momento que bueno, eh, ha visitado buena parte de los espacios donde fueron grabadas estas imágenes. O sea que espero que rompáis el hielo pronto, los de arriba o los de abajo, os atenderemos. Y está para las preguntas que, que queráis hacer. Empezaré comentándote un poco esa figura simbólica de, del oso, ¿no? Eh, que pues, viene, viene a reflejar el esplendor de la naturaleza, pero también eh, los peligros que acechan ¿no? con el cambio climático y hacia lo que nos depara todo esto. ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, primero gracias a todos ustedes por venir. La verdad es que me alegra que en el mes de agosto esté esto tan lleno y que les haya motivado esta película, que, que es culpa mía el haberla, el haberla elegido, pero cuando me pidieron una película yo enseguida pensé en tierra porque... Además, yo tuve la suerte de estar en la presentación con los directores, en la presentación de esta película en España, y pudimos hablar con ellos. y Seguro que alguno a lo mejor tiene la inquietud que, que tuve yo también. Entonces, me acuerdo que le pregunté qué, qué pasaba con el oso, ¿no? con el oso, con el macho, que ahí queda como el pobre Inane. Pues, si alguien quiere hacer esa pregunta, creo que, que sé la respuesta también, pero a lo mejor no les va a gustar, con lo cual. Eh, lo dejo ahí por si acaso. Y sí, el oso polar eh, yo creo que sí es el, es el símbolo de. el símbolo de, de, de. iba a decir yo de un auténtico desastre. Y no solo el, el, el oso polar, sino eh, el polo norte, ¿no? Eh, todos estudiamos de pequeños, hemos visto los dos polos, eh, pues el polo norte va a desaparecer en verano. Eso ya no hay cuenta atrás, ya no hay, eso está en un punto de no retorno. Ahora los científicos están discutiendo qué año, 2030, 2035, 2026. Eh, y la desgracia es que va a desaparecer o va a desaparecer buena parte de, como dice la película, el oso polar, que es el, el mayor cazador eh, terrestre de, del planeta Tierra es muy difícil yo he estado con ellos y es tienes que ir eh, con un cazador experimentado para proteger porque realmente no lo ves venir eh. claro, ten en cuenta que es todo blanco se camuflan muy bien no hacen nada de ruido y es un auténtico problema moverte por, por no solo por el Polo Norte sino moverte por por Canadá por las Islas Svalbard, que es la, la parte de Europa más más al norte tienes que ir con alguien especializado con balizas eh, para intentar ahuyentarlos porque es peligroso. De hecho, el oso lo que está haciendo es cada vez se acerca más a los núcleos urbanos o núcleos habitados para buscar comida. Se están alimentando muchas partes de, de la basura ¿no? que generan los, los pueblos que están en, en el norte de, de Europa o, o en Canadá o en, o en Groenlandia. ¿no? Y es un auténtico problema porque están bajando a los pueblos. Eh, y el oso ataca al ser humano, ¿no? No, le tiene, no le tiene miedo. Además, para ellos somos una presa muy, muy fácil ¿no? y como veis, eh, tienen tanta hambre que, que atacan a cualquier, cualquier cosa. ¿no? Y yo creo que desaparezca el Polo Norte en verano, creo que es una imagen que a mí no me gustaría ver eh, y que es un ejemplo, o el, o, el, o el oso polar es un ejemplo de lo que estamos haciendo con el planeta Tierra, que así no se puede seguir y que nos estamos cargando. Yo creo que hasta que se encuentre otro, que también están en ello los de la NASA, eh, nos estamos cargando pues la, la, la gran maravilla del, del universo, hasta que se encuentre otro planeta parecido al de la Tierra, estamos solos. Y, y realmente que desaparezca el oso polar, pues bueno, pues quizá alguno de ustedes puede pensar, bueno, ya mi qué, ¿no? Eh, pero es, es un bioindicador de, del estado del planeta y que desaparezcan las especies que están arriba en la escalada trófica, en la pirámide, pues indica que abajo eh, va, va a hacer un efecto eh, dominó y al final vamos a desaparecer eh, casi todos. ¿no? Hay algunos científicos que ya opinan que lo que mejor le podría parecer al planeta Tierra es que desapareciera la especie humana, ¿no? pero bueno, tampoco vamos a llegar a ese, a ese extremo. Yo, como decía, he tenido la suerte de estar en muchos de esos lugares, en el Polo Sur, con las ballenas, con las ballenas jorobadas. Eh, he estado también cerca del Ártico, en Groenlandia, con los Inuit, eh, y, y he visto muchas de las cosas que, que aparecen en la película. Así que si tienen ustedes alguna, alguna pregunta o alguna inquietud, pues si les puedo ayudar en algo, sí. Sí, no. Mi pregunta es, desde luego, felicitaros por, bueno, por la elección de la película y la película. Mi pregunta precisamente por lo que has comentado tú ahora. ¿no? Eh, bien, animales, etcétera, Pero es sobre las culturas inuit. ¿no? O sea, porque en esta película vemos animales, pero falta la otra parte, que es, que es la presencia del hombre y podemos hacer la presencia sí. de la ciudad occidental. La pero, eh, ¿qué es lo que ocurre también con esas culturas en Groenlandia, en Unabut? O sea, porque en estos momentos hay zonas donde, concretamente en Unabut, etcétera. Hay gobiernos también en Groenlandia, ¿no? De inuits mm. autónomos, etcétera. Pero cómo afecta también esta desaparición a las culturas árticas? ¿Eh? Y podría ir desde Canadá, Groenlandia, mm. Siberia, etcétera. O sea, porque tenemos una franja y sobre todo habitada por pueblos indígenas. Los inuits son un caso, pero tenemos otras muchas, ¿no? O sea, cómo afecta esto a estas culturas, no? que están íntimamente ligadas, pues, mm. en lo que podría ser al Ártico, al clima, su religión, etcétera, con los animales. Entonces factor humano hay, ¿no? también. O sea, no es solo una desaparición de animales, sino también un genocidio uh -huh. cultural lo que va. Entonces, ¿me puedes comentar esa Pues muy interesante variable, tu, ¿no? tu pregunta, porque quizás somos muy eh, egocentristas en el sentido de que pensamos que solo el, el hombre blanco es el que domina el planeta o el que merece vivir, ¿no? Y, y eh, nos olvidamos de estas eh, de estas civilizaciones eh, mucho más civilizadas. A mí, por ejemplo, los inuits me han demostrado que en muchos casos están mucho más civilizados que nosotros eh, y más adaptados al medio. ¿no? Y de hecho no se lo han cargado como, como lo estamos haciendo nosotros. Pues eso me ha pasado tanto con los inuits que como los, con los indios del de Amazonas eh, o con habitantes en, en las islas de Indonesia. Eh, ellos, ellos, cuando a un hombre blanco, y si es periodista, eh, pues todavía más, eh, no nos insultan, pero casi, ¿no? Porque, eh, claro, ellos lo que dicen es que para, el, para nosotros el cambio climático, bueno, todavía estamos discutiendo el hombre blanco, que si sí, que si no, que si hacemos algo, si no hacemos nada, que no es para tanto, que nos podemos adaptar, que a lo mejor luego no viene bien, porque fíjate, sobre todo aquí ustedes que viven más al norte, pues eh, que haya dos o tres grados más de calor en media pues hasta a uno le puede sonar bien, ¿ah? ¿eh? Qué bien. Pues mira, pues en invierno eh, en vez de 9 grados, 13, 14 está bien, ¿no? Pero claro, ellos lo ven en eh, ellos son las víctimas, las primeras víctimas, ¿no? Porque además eh, la paradoja de todo esto es que estos pueblos, los pueblos africanos, eh, América del Sur y los o los inuit no han provocado el cambio climático, pero son sus primeras víctimas y sus grandes víctimas, ¿no? Y ellos no tienen una responsabilidad en el problema, ¿no? Encima y además no tienen los medios tampoco para, para, para intentar paliar los efectos. Te pongo solo un, un ejemplo que a mí me dejó consternado. Un inuit me decía, eh, ellos viven fundamentalmente de la caza, ¿no? Eh, bueno, ahora hay algunos ya que viven del turismo, pero bueno, si vamos a la cultura, ¿no? Ellos, ellos me decían, yo tardo, como el oso, ¿no? Ellos tardaban antes, tradicionalmente, van con su trineo, eh, eh, tardaban un día en encontrar focas, ¿no? Y, y volver al poblado. Hoy en día, eh, con el calentamiento, las focas se han ido mucho más al norte, también las ballenas, con lo cual tardan tres días de media en encontrar una foca. Tres días. Pero ese no es el problema. El problema es que cuando encuentran la foca y consiguen cazarla, para volver con el trineo, la banquisa se ha roto y pueden estar en un trozo de hielo a la deriva. Afortunadamente, hoy existen los. Es decir, que no pueden regresar. Eh, claro, cuando te explican estas cosas, dices: afortunadamente hoy hay teléfonos móviles y, por ejemplo, hay un servicio en, en, en Groenlandia de, de helicópteros eh, que tienes, muchas veces tienen que llamar y decir: Oye, venida por mí porque no, no pueden. O sea, estás en un trineo con unos perros maravillosos, pero en un témpano de hielo flotando a la deriva y puedes llegar a, a Terranova, claro, contigo muerto, ¿no? Eh, porque te comió la foca y poco más. Y a lo mejor tardan muchísimo en encontrarte. Pues realmente estamos hablando de la, de la supervivencia de, de grandes poblaciones y quizá el hombre blanco no somos conscientes de lo que nos estamos jugando y, y, y de lo que está costando. Y lo mismo pasa en África, que te voy a contar de las selvas del de, de Amazonas, ¿no? donde por buscadores de oro o empresas petrolíferas están masacrando a tribus que todavía no han sido contactadas. O sea, hay tribus... Eh, que todavía no han sido contactadas en el Amazonas, en las selvas de Indonesia, es decir, que no saben que existimos. Y, y las están masacrando antes de que eh, las autoridades, hay un servicio indígena en Brasil, por ejemplo, muy potente, se llama la FUNAI, antes de que ellos contacten, ya han arrasado sus poblados. Y de hecho, de repente, eh, en el, en... Hay, hay poblados, digamos, que están un poco ahí en la frontera, que la FUNAI tiene, pues unos centros para recoger indígenas perdidos, porque de repente, y esto ha ocurrido, yo he sido eh, testigo, aparece un, una señora, un, un indígena, que habla un idioma que nadie habla, que claro, te mira como si nosotros miráramos a un extraterrestre, ¿no? de repente aparecen allí, y tú no te puedes comunicar con ella, ella no se puede comunicar contigo, porque habla idiomas completamente diferentes, y esa persona, esa mujer, masacraron su poblado todos muertos y esa mujer eh, pues habrá muerto en menos de un año por una gripe porque ellos no tienen defensas por ejemplo para la gripe o por una viruela o por una enfermedad en un rincón de esos poblados sin poder comunicarse con nadie y pensando que, y es, nadie va a poder comunicarse nunca con ella porque no le va a dar tiempo a aprender el español o el brasileño o el portugués ni tú vas a, ni tú vas a poder aprender un idioma que es completamente nuevo, ¿no? Y la riqueza cultural que se pierde, eh, los conocimientos que se pierden. Quizá esta gente ha encontrado una planta o algo que cure el cáncer y, y no lo sabemos. De hecho, la mayoría de los medicamentos vienen de plantas o ahora de organismos marinos, ¿no? Entonces, claro. Eh, también en la película aparece, eh, aquí eh, le tenemos mucho miedo a los tiburones, pero realmente los tiburones tienen mucho más miedo a nosotros, porque los estamos extinguiendo. Eh, y todo por, ni siquiera por comer la carne, sino por la famosa aleta de tiburón, que de repente, eh, no sé por qué, en los años 70 empezó a aparecer un bulo de que curaba el cáncer. Y en el mercado asiático hay una, la famosa también sopa de aleta de tiburón. Pues hay una, una demanda enorme y se están pescando miles y miles de tiburones simplemente para cortarles la aleta, se les corta la aleta y se tira el tiburón. Y, en fin, y luego, eh, cuando un tiburón muerde a alguien, yo creo que algún bañista eh, eh, o algún surfero por error, porque lo confunde con una de sus presas, que, oh, y somos capaces de... Demobilizamos una playa y eh, primera página en los periódicos, pero luego el, el, el genocidio de los tiburones no sale en las primeras páginas de los periódicos, ¿no? Porque no, desgraciadamente. No sé si he contestado, creo que sí. Pues no sé si hay alguna pregunta más. O la verdad es que la película, bueno, la película sin ante, alguien que esté pensando. La película, yo la he propuesto porque marcó un antes y un después, ¿no? en la realización de documentales de naturaleza. Las imágenes son bellísimas. Yo tuve la suerte además de verla en, en alta definición y todavía es más, te metes más. Y además en esta, esta película se utilizaron unas nuevas cámaras porque es muy interesante el zoom que hay en, en la escena final de los dos osednos que ya han crecido, que al principio parecen casi en un primer plano, ¿no? O en un plano americano muy cerca. Y luego hay un zoom en que realmente parecen unas... Motas de polvo en, en la banquisa ártica, ¿no? porque realmente casi todas las tomas se están tomando desde helicópteros a muchísima distancia y, y a la vez puedes tomar casi hasta primeros planos. ¿no? Esto es muy, fue muy importante y marcó un antes y un después en la realización de documentales porque por primera vez se pudo grabar eh, al medio natural sin inmiscuirse en el medio natural. ¿no? O sea, realmente eh, los animales son actores eh, a su pesar y sin darse cuenta de que lo están haciendo, no hay nada preparado, no hay ningún animal adiestrado, no se han puesto cebos eh, y eso sí que marcó un antes y un después porque muchos documentales hasta esa época pues habían utilizado algunas técnicas digamos fílmicas pues hoy poco naturalistas ¿no? y, y, y esta, este tipo de tecnología, este tipo de cámaras eh, pues permitió esta alta definición eh, a unas distancias que hasta entonces no se habían conseguido, ¿no? Y eso yo creo que te, te, tecnológicamente esta película también es, es muy, muy avanzada, aunque a lo mejor no nos damos cuenta. ¿no? ¿Qué crees que podemos hacer para Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es, eh, ya que los políticos no, no toman decisiones eh, adecuadas o en la buena dirección, tomarlas nosotros mismos. Eh, afortunadamente eh, eh, el, el sistema que tenemos económico eh, permite un, un gran margen de maniobra a los, a los consumidores. ¿no? Que yo prefiero llamarles ciudadanos, pero quizá ellos le llaman siempre consumidores. ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de la, del agujero en la capa de ozono. Yo he estado en el Polo Sur, entonces eh, allí hay un agujero en la capa de ozono el nivel de radiación solar, sobre todo de rayos ultravioletas, es, es muy alto y hay muchos casos de ceguera eh, o muchos casos de cáncer que aquí afortunadamente no ocurren. en las primeras páginas de los periódicos del cono sur chilenos y argentinos, en las primeras páginas en todos, viene todos los días la cantidad de, de rayos uva que tiene ese día. ¿no? Eh, eso aquí en españa no ocurre. Eh, por qué lo hacen? no porque estén más concienciados que nosotros, sino porque realmente para sus ciudadanos es un tema clave el saber qué, qué radiación hay, si es muy alta, para tomar precauciones en cuanto a cremas solares, gafas de sol, para, para no tener pues, esos problemas que hablamos de, de ceguera, de cataratas o, de, o, o problemas en la piel. ¿no? Eh, ¿Cómo se arregló ese tema? Eh, se, eh, hablamos mucho de los CFCs, a lo mejor los más jóvenes ya no se acuerdan, pero hace 20 años hablaba mucho de los CFCs, la destrucción de la capa de ozono no se llegaba a ningún acuerdo, había un protocolo que se llamaba de Montreal, pero bueno, no acababa tal, hasta que todo el mundo se puso las pilas y la gente empezó a no comprar sprays con CFCs, se acabó el problema. La industria vio que la gente solo compraba, no compraba esos CFCs, compraban solo sprays que ponía, eh, amigo de la capa ozono, seguro que algunos de ustedes eh, todavía se acuerdan de aquellos simbolitos, ¿no? hoy en día los sprays no llevan CFCs ninguno, el mercado se adaptó, porque hay tecnología. Yo pienso que los ciudadanos podemos hacer muchas cosas que hay que hacerlas a nivel individual y que una gota después de otra gota, después de otra, después de otra, pues, pues puede hacer incluso un océano. Yo creo que es una decisión ya personal. Pues qué podemos hacer? Dejar el coche en casa. Si los trayectos como aquí son cortos y, y hay un tranvía o, o hay transporte público, esa puede ser una medida. Y nadie, a nadie nos obligan a coger el coche, ¿no? Eh, ir andando a los lugares, además es mucho más sano. Eh, apagar eh, las luces cuando no se utilizan en casa, porque también están provocando, eh, están gastando una energía que es, muchas veces se produce con energía nuclear o con, quemando petróleo o carbón para producir energía. Eh, cerrando el grifo cuando te lavas los dientes. Duchándote en vez de bañándote. Son cosas que a las generaciones más jóvenes ya se las enseñan en los colegios, pero que ahí está, ahí está, la, una gota, una gota, a lo mejor puede parecer poco, pero si usted ahorra 20 litros, yo ahorro otros 20, pues si lo multiplicamos por los cuarenta y tantos millones de personas que viven en la península ibérica, más los 500 millones de Europa, más los mil los millones de chinos, pues al final yo creo que está en nuestras manos. Porque yo en los políticos, después de 26 años de periodismo, cada vez confío menos. ¿no? Porque se necesita mucho dinero para montar una campaña política, una campaña electoral, eh, y eh, muchas de esas campañas están subvencionadas o pagadas por, por lobbies eh, de industrias del petróleo, del carbón, que no les interesa que, que se avance en este campo. ¿no? Eh, de hecho, eh, lo increíble es, la paradoja del ser humano es que... Mientras muchos vemos en el deshielo del Polo Norte o del Ártico eh, la desaparición de un ecosistema básico que regula el clima de la Tierra, es una especie de aparato de, de aire acondicionado ¿no? que, que va a provocar un auténtico desastre. De hecho, todos estos eh, inviernos tan duros que ha habido eh, en Estados Unidos en los últimos dos o tres años eh, son por la, porque el vórtice polar está bajando por un tema de, de atmosférico de corrientes. Hay menos hielo, hay menos frío, la atmósfera se, eh, tiene va, unas vaguadas enormes y ese aire que antes se quedaba en los polos ahora está bajando y está, pues, paraliza a Estados Unidos, eh, para, puede paralizar a Europa también. Eso está demostrado que lo está haciendo el, el cambio climático. Pues eh, en cambio, las grandes eh, empresas petroleras se están frotando las manos porque van a poder por fin. Eh, hacer pozos petrolíferos en, en Groenlandia o en el Ártico, que hasta ahora era prácticamente imposible por la enorme capa de hielo que había, pues ahora están forjándose las manos porque van a poder perforar. Y de hecho ya hay una, hay una plataforma de Shell que el otro día la paró Greenpeace, que iba hacia el Ártico canadiense, y ya están, están diseñando plataformas pues para, para aprovechar ese, ese... Y bueno, en Groenlandia creo que tienen la tercera reserva de petróleo del planeta sin explotar, y bueno, pues ya hay gobiernos que lo ven, lo ven desde el punto de vista positivo, ¿no? Entre comillas. Tuviste la suerte de, de estar en el estreno en Madrid de la película, ¿no? Estuviste con uno de los... Sí, con, con uno de los de los directores. directores. Y bueno, pues sí, ya que nos surge la, la pregunta, que, eh, yo me acuerdo que le preguntamos qué pasaba con el oso, aquel, ¿no? El, el oso que queda ahí. Iname, en, pues eh, ellos nos dijeron que aquí eh, tenían una política que luego se ha ido cumpliendo en, en, en posteriores producciones de otras compañías de no intervención, ¿no? Y realmente el oso muere. El oso muere y nosotros preguntamos, pero bueno, hubiera sido posible haberlo rescatado, pues sí, pero la política de la película, de los documentalistas, era no interferir en el medio natural. El medio natural tiene cosas muy bonitas, espectáculos muy bonitos, pero también espectáculos muy, muy duros, ¿no? La naturaleza es... Y en este caso, pues pues ese, ese oso murió de verdad. Y también es de agradecer que, que también lo comentábamos algunos: eh, no hay escenas eh, violentas eh, con sangre que pudieran haberlo hecho, ¿no? También hay eh, la BBC, también, eh, bueno, digamos que no es. No es no va hacia el dramatismo fácil hacia las escenas duras para impactar al público y como otros documentales que a lo mejor podemos ver incluso ahora en la 2 ¿no? que, que son mucho más duros que hasta hay veces que incluso hasta la sangre parece que te salpica si la estás viendo no te salpica y ahí también bueno fueron no, no buscaron imágenes violentas sensacionalistas sino que el propósito es un poco mostrar un año en el planeta Tierra y dónde están los puntos calientes donde ahora mismo se está perdiendo la batalla ¿no? de, de conservación. Hola. Muy pronto decimos que los gobiernos y los políticos no hacen nada y que no podemos esperar nada de ellos, ¿no? Pero resulta que sin una acción política global, coordinada, fuerte, pues no va a ser posible, por mucho que nuestras acciones individuales eh, vayan en, en favor de, de la tierra, ¿no? Entonces sí hay que decir, creo yo siempre que se trate de la tierra, de, de este tema que tenemos que elegir políticos que apuesten por la vida de la Tierra. Tenemos que exigirles y tenemos que buscar decididamente políticos que miren este tema con amor, que miren con compasión y que miren con decisión. Y en este sentido vemos que la, los políticos actuales del mundo desarrollado pues llevan el sentido contrario. Y por eso hay que tender a cambiarlos urgentemente. Sí, yo soy más escéptico. Eh, yo tuve la suerte de participar como periodista en la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en el año 92, donde ya nos vendían esta idea. ¿no? Por primera vez, eh, todos los, los grandes mandamases del mundo, estaba el padre, entonces era el presidente de Estados Unidos, George Bush padre, eh, se reunían, iban a tomar medidas, eh, esto iba a ser un cambio, eh, por fin la clase política se había dado cuenta, por fin y, y estamos... 25 años casi ya después, o 20 años después, estamos no estamos igual, es que estamos peor. Y el tema es que no podemos esperar más ya. Entonces, eh, yo realmente ya no creo en las revoluciones o en los cambios de arriba a abajo. Eh, yo, mi experiencia como periodista, es que los cambios vienen de abajo a arriba. Sí, claro, podríamos elegir mejores eh, políticos, pero por el caso español, ¿no? Eh, ¿Dónde está el voto verde? Eh, que por ejemplo sí en Alemania sí está cambiando bastante la, la economía de ese país. De hecho, ahora mismo en Alemania hay 10 veces más tejados solares que en España. Yo cuando esto se lo cuento a un alemán me mira como diciendo, ¿vosotros sois tontos o, o qué os pasa? Porque imaginaros el calor que hay ahora mismo aquí en Vitoria. O sea, el calor que, que se está desperdiciando, el calor que envía el sol un día a la Tierra, serviría para satisfacer la demanda energética de un año completo, de un día si fuéramos capaces de recogerlo todo. Y es que la tecnología existe. Y además la tecnología en muchos casos es made in Spain o de, 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 y muchas de ellas de empresas de, de Euskadi. Y las están vendiendo a Qatar, a, a Chile y en España no se están instalando. España llegó a ser el tercer, la tercera potencia mundial en energías renovables. ¿En qué hemos sido la tercera potencia mundial aparte del fútbol? que creo que no nos tiene muchos beneficios, tampoco sociales. Ni, me, ni me, el fútbol mejora la sanidad, ni la educación. Y cuando llegamos a la tercera potencia mundial en energías renovables, hasta Obama nos pone en el mapa, eh, ¡pum! Llega un gobierno, me da igual de qué signo político. Y dice, no, no, frenazo, y esto no me gusta, y ahora estamos en el lugar 18, en menos de cuatro años. No sé, podemos seguir confiando en los políticos. en el Sí, yo yo también. Yo, cuando voy a votar, intento votar a gente que me hable del futuro del planeta también, ¿no? Pero luego veo que el resto de los ciudadanos no, no están, no sé. Yo eh, también tuve la suerte, en, además, en, en Río de Janeiro, de entrevistar a Al Gore. Al Gore. un político. Cuando yo entrevisté a Al Gore, nadie lo conocíamos prácticamente. Yo, yo de hecho, no le conocía en el año 92. Era un señor alto, así, muy guapo. Y me acuerdo que a un compañero del Washington Post, eh, le pregunté, bueno, este señor, ¿me puedes hablar de él? Y me dijo, no, es un, es un senador loco que ha escrito un libro sobre ecología, en el año 92 se decía eso. ¿eh? Y ese senador loco luego ha sido eh, vicepresidente de Estados Unidos y no ha ratificado el protocolo de Kioto, vicepresidente de Estados Unidos. Y cuando le preguntas eso, dice, no, es que no me dejaron. Bueno, yo no me dejan hacer algo tan importante, dimito por lo menos, ¿no? Por lo menos lo dejo en evidencia o lo denuncio. Al final, ¿qué es lo que vale? Al final parece que vale más tener una casa, una mansión. También luego en la cumbre de Copenhague salió que la mansión de Algor gasta más electricidad que muchos pueblos africanos juntos, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, por un lado eres el apóstol del cambio climático, premio Nobel, pero por otro lado, no sé. Yo creo que los ciudadanos nos ponemos las pilas y sí, podemos votar una vez cada cuatro años a un partido que. Pero, ¿qué partido defiende el cambiar de modelo energético? pero que no, 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 no que lo defienda, sino que lo haga, que lo haya hecho. Porque hace poco en Madrid hubo un debate con las nuevas formaciones eh, políticas que propugnaban este tipo de cosas, y yo lo que les dije es: bueno, muchas formaciones políticas no han estado en el gobierno, eh, porque no han podido, pero sí que han estado en ayuntamientos. Yo he, estado, yo he vivido, vivo en un ayuntamiento con una mayoría de izquierdas. Y no se ha notado absolutamente nada. Entonces, podemos, sí. Yo, eh, sí, claro, la solución sería. No sé, tener un, un Obama real, ¿no? Un Obama de verdad, un, un señor que se lo creyera. Pero, ¿dónde está ese político? No sé. Un, no sé. Yo creo que necesitaríamos. No sé, no sé qué ejemplo poner, pero un, alguien que sí realmente se lo creyera, pero. Si pudiéramos votar al comandante Custo, pues, pero ya el pobre hombre... Pero desgraciadamente, claro, podemos seguir confiando, pero estamos mucho peor de lo que estábamos hace 20 años y es que ya no podemos seguir esperando. Y yo, yo solo estoy de acuerdo con Algor en una cosa y es que en los libros de historia va a aparecer esta generación... Vamos a parecer nosotros como la última generación que pudo parar el cambio climático o la destrucción del planeta y no lo hicimos. Y creo que no vamos a salir muy bien parados. O sea, Leemos los libros de historia del siglo XXI, sobre el siglo XXI no creo que hablen muy bien, ¿no? porque realmente vamos a dejar un planeta. Eh, de hecho, la NASA ya está buscando un planeta gemelo a la Tierra, yo creo que por algo será. No sé si hay alguna cuestión o ya es casi hora de comer. Bueno, para, para acabar, ¿crees que la proyección de este tipo de, de películas documentales eh, puede servir para algo? Eh, el año pasado sí. recuerdo que eh, emitimos en otro ciclo Guadalquivir, eh, sí. vino Carlos de Ita y se llenó el cine, eh, un cine que hay céntrico aquí en Vitoria. ¿Crees que sirve para algo? Yo creo que sí, además, películas tan interesantes como esta. Yo anoche la vi, la había visto varias veces, la vi en casa por tenerla también reciente y se me pasó la hora y media casi volando también. ¿no? Yo creo que el cine de la naturaleza, los documentales de la naturaleza eh, han ganado muchísimo, son muy interesantes, eh, están muy bien documentados desde el punto de vista científico eh, y además eh, las imágenes cada vez tienen mayor fuerza y los guiones, como, como veis, prácticamente no hay intervención de ningún ser humano y la película. Tiene su propio argumento ¿no? y sus propios personajes, y, y sus personajes buenos, sus personajes menos buenos, su, su contraste. ¿no? Yo creo que estamos en, en un. Hemos llegado en el siglo XXI a unos documentales de naturaleza que yo creo que, que han llegado a un, a un alto grado de desarrollo y, y, y me alegro que la sala esté también con bastante gente porque es un tipo de cine que a lo mejor. Eh, en, la gente no suele apreciar tanto, sobre todo en televisión, oh, estos son animales, siempre lo mismo, eh, muy aburrido, pero que yo creo que nos dan una, una, enorme, una enorme lección. ¿no? Y películas como esta, yo creo que, que demuestran que, que, que el cine de la naturaleza eh, ha llegado a, a un desarrollo como el cine de cualquier otro género de cine, como el cine de catástrofes o el cine policiaco, el cine. ...fantástico y que, y que puede interesar a, al gran público. De hecho, esta película ganó muchos, muchos premios y ha sido vista por, por millones de personas en el mundo. ¿no? O sea, creo que sí. Y creo que también nos puede motivar, pero claro, eh, no vale solo con ver la película y decir, uy, qué mal está el mundo y tal. Yo creo que todos de, de, deberíamos de poner nuestro grano de arena, ¿no? Porque... Ahora mismo, y termino con esto, hay una campaña que se llama en es, aquí, en este país, que se llama Un Millón de Compromisos por el Clima, en el cual hay una página web y cada...